ya entré, voy por ahí. ¿Calculaste las retenciones de...? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando a Star. Un juego que agarras las muñequitas y las puedes vestir. Está brutal. ¿Estás loco? Ese juego me encanta. Te voy a mostrar mi muñeca. Te va a encantar. Yo sé, en verdad, toda la ropa que tiene ella es brutal. Ojalá tuviese 5 closets de ella. Es ropa de ensueño. Epa. ¿Y qué le dijiste? Pásame las fresas. Nah, no le dije nada. Estaba buscando la marca del pantalón para ver si me lo compraba. No era gran cosa. O sea, si tú te me quedaras viendo el trasero mientras yo hago yoga, también me estaría muy mal de ti. Bueno, bueno. ¿A que no saben a quién me encontré? ¿A quién? A Luis Alejandro Aponte. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le va a decir si en su último cumpleaños se fue sin picar la torta? Bueno. ¿Te acuerdas de la pijama de ositos que yo te regalé, no? Sí, esa pijama me encanta. Bueno, el punto es que le pasé por enfrente y le volteé los ojos para que se diera cuenta que no le quiero hablar. Pero ya, ya. O sea, a lo mejor el tipo no te regaló nada porque no sabía qué regalarte. Su comida para las mujeres son demasiado complicadas de regalar. No, solo tienen que entendernos. I'm a Barbie girl in the Barbie world. ¡Ay, Sebas! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tumbaste a Max? Por lo agarraste otra vez sin permiso. Es que me hace falta para mi pijamada. Y de paso le cambiaste la ropa. Es que se ve bonito. Además, esta es una pijamada. ¿Qué te he dicho? Que cuando vas a jugar con mis figuras de acción no lo puedes convertir en una Barbie. Son fuertes, son masculinas y además son hombres. ¿Y qué tiene de malo? A él le gusta. ¿No ves lo feliz que se ve? ¡Ay! ¡Son juguetes! Uno debería jugar como uno quiera. ¿Verdad, Sophie? ¡Niños! Y yo soy...
¿Ahora qué pasó? ¿No viste que Max no dejó de verme en toda la clase? ¡Qué emoción! Es obvio que le super gusto. ¡Qué éxito, amiga! Ya era el momento. Llevas enamorada de ese hombre meses. ¡Ay, sí! Era el momento que te espabilara. Bueno, que se espabile él. Ojalá que me invite a cenar. Es más, desde hoy voy a empezar a ver qué es lo que me voy a poner para nuestra primera cita. ¿Sabes que el otro día fui al mall y habían unos descuentos y un vestido? Tú te pones eso, te pones frente al hombre y no te vas a poder decir que no. ¿Tú crees?